Así es. Pues bueno, importante lo que nos mencionas, Luis, porque finalmente es un hecho que en el que 10 personas murieron, es un hecho de alto impacto que modifica las cifras estatales, pero más allá del número es el nivel de violencia con el que ya están ocurriendo estas cosas en Guanajuato y concretamente en Laja Bajío. La zona conflictiva finalmente que se concentra en la Paseo del Alto, el Paseo del Grande, Villagrán, ahora Juventino Rosas, que se vuelve también recurrente. En Juventino Rosas no había... no se registraban usualmente este tipo de hechos. Y pues bueno, es parte finalmente de lo que está ocurriendo en Laja Bajío. Recuérdanos la cifra general, por favor, de los municipios de tu zona y la cifra general. Así es, Javier. Nada más, déjame terminar con esta ola violenta, Javier. Adelante. Ese mismo viernes en el municipio, tú comentabas los hechos, pues ya fuertes, en el municipio de Salvatierra, en la noche fueron acribillados 3 hombres y 5 mujeres en un puesto de hamburguesas cuando cenaban en una calle aquí de la cabecera municipal de este municipio, Javier, donde pues fueron acribillados las 5 personas. Y horas antes, en el municipio de Celaya, otras 2 personas de hombres aquí en Celaya también fueron acribillados a balazos. Pues así, de esta manera, la región Laja Bajío, Javier, contabiliza 17 muertes en tan solo, ¿qué te gusta?, 3-4 horas, y sí, de las que se registraron en esta región. De acuerdo. Entonces, tus municipios, Luis, ¿cuál es el registro que tienes de los, digamos, 5 primeros en los que se concentró la violencia este mes? Sí, mira, lo encabeza el municipio de Celaya con 21, el municipio de Cambro con 14, a Paseo el Grande, Salvatierra y Jerecuaro con 10 cada uno, le sigue Cortázar con 6, y pues de ahí ya hay municipios que tienen 4, 2 y 1 de estos hechos, Javier. De acuerdo. Pues Luis, te agradezco muchísimo. Vamos a seguir informando. Al final de cuentas, el fenómeno de la violencia no conoce de cambios de gobierno. Este fenómeno está presente, está repuntando. Esperamos todavía no solamente ya la claridad en el golpe de timón del gobierno de Diego Sinoé, sino también la claridad en lo que ocurrirá en los municipios, y municipios como Celaya, donde Ramón Lemus Muñoz Ledo terminará su administración. Ya se ha despedido el secretario de Seguridad Ciudadana. Estaremos atentos si se ratifica al director de la policía de la misma forma como fue ratificado Álvaro Cabeza de Vaca, y en dado caso, pues ver qué decisiones toma Elvira Paniagua, la alcaldesa electa que asumirá en unos 10 días aproximadamente la alcaldía de Celaya. Te agradezco muchísimo por lo pronto, Luis. Javier, nada más, es un hecho también violento. Iniciamos el mes de octubre. Sí. Déjame decirte que hoy por la mañana un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fue ejecutado a balazos sobre la carretera Panamericana que lleva a Querétaro, a la altura del municipio de Apaseo el Grande, específicamente por el lugar conocido como Los Tréboles, Javier. El oficial salió del turno del municipio de Apaseo el Alto. Él está asignado al mando único como policía segundo de Apaseo el Alto, iba en su motocicleta cuando fue pues alcanzado por hombres y lo acribillaron sobre la carretera. Déjame decirte que no había trascendido mucho el hecho debido a que inicialmente se había reportado un accidente vehicular tipo atropellamiento de un motociclista, Javier, pero pues al llegar ya los elementos de seguridad pública del Estado se percataron que se trataba pues de un compañero que de forma extraoficial llevaba el nombre de, déjame decirte, Mauricio, el nombre de Mauricio, y pues así se inicia el mes de octubre en esta región. Correcto. ¿Aproximadamente a qué hora ocurrió? Fue alrededor minutos después de las 8 de la mañana sobre la carretera, Javier. Se habla que él acaba de terminar su turno en el municipio de Apaseo el Alto, pues ya se dirigía a descansar en su motocicleta particular cuando fue sorprendido y pues fue acribillado a balazos. Prácticamente emboscado. Correcto, Luis. Muchísimas gracias por este reporte también de última hora. Gracias, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes.